Esta hembra mide 190 y tantos centímetros, casi los 200 centímetros de longitud. Este es un tiburón toro y se puede saber fácilmente por el morro. Se le llama tiburón chato en ciertas partes precisamente porque tiene el rostro muy achatado. Tiene los dientes en forma triangular y aserrada. Eso también es muy característico del tiburón toro. Todo esto que se ve aquí son las ámpulas de Lorenzini. Con esto puede detectar los campos eléctricos que generan las presas. El ojo es moderadamente pequeño. Las dos últimas arcos branquiales están por el ápice de la base de la aleta pectoral. Tiene los ápices de las aletas pectorales, primera y segunda dorsal, más oscuro. Y la tonalidad es más o menos de un tono dorado, de un tono arena. ¿Por qué? Porque este animal se alimenta cerca de la costa. Ya abrimos al tiburón, le sacamos las vísceras, esto que ven aquí es el corazón. Y tenemos los dos lóbulos del hígado, son bastante grandes en los tiburones porque los tiburones no tienen vejiga natatoria, que es lo que se utilizan para la flotabilidad. En este caso produce aceites de muy baja densidad. Y también tiene por aquí, vamos a encontrar la vesícula biliar. Lo que está ahí adentro, bueno, la vesícula es esto que está aquí. Esto que se ve como el aceite bilis. La vesícula biliar, todo esto se inyecta del estómago para la digestión del alimento. Esto que vemos aquí se conecta directo con el esófago y es el estómago. Toda esta parte que ven aquí es el estómago, al parecer está vacío. Estos animales no se estaban alimentando aquí. Esto que está aquí es el vaso. Aquí se producen todas las células sanguíneas, esto que se ve aquí. Y por acá, este es el páncreas, produce todas las enzimas para la digestión. Y luego el estómago está conectado con el intestino, que es esta válvula respiratoria donde se van a absorber todos los nutrientes. Y ya al final está conectado con el recto, y eso está conectado directamente con la cloaca. Por ahí se van a desechar el excremento, la orina. Y si es una hembra, se le pueden ver los úteros, vamos a ver si está o no es esta. Esto que vemos aquí es el aparato reproductivo femenino. Esta es la glándula umbilical, tiene dos. Este es el oviducto. Cuando la hembra saca un ovocito, un óvulo sin fertilizar, entra esta estructura de aquí. Y en esta estructura es donde se almacena el esperma del macho. Entra aquí el esperma del macho, entra el ovocito, aquí será la fertilización y posteriormente pasa a estas dos bolsitas blancas que vemos que son los úteros. Esta parece una hembra que todavía no ha tenido crías, el útero está bastante pequeñito, entonces aquí se va a dar todo el periodo de gestación que puede durar varios meses y ya después de que nacen los bebés, nace por aquí por la cloaca. Esto que vemos aquí son las papilas urinarias, están conectadas directamente con los riñones, entonces por ahí va a salir toda la orina del animal. Vamos a sacar la biopsia de músculo, la biopsia para el estudio de genética y el isótopo se está